derechos sociales. Sus hijos son el futuro de esta nación. So on behalf of my partners at our law firm and on behalf of Liga de Justicia, I want to thank each and every one of you for taking the time out this morning to be here. De parte de toda nuestra firma, de todos los socios, queremos tomar el tiempo hoy de darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. I would especially like to thank Legislator Martinez for inviting us to be her partner here today at this important forum. Le doy un saludo especial y le doy las gracias especialmente a la legisladora Martinez por estar aquí y participar en este foro con nosotros. In a time in our country, en un tiempo como lo tenemos en este país ahora mismo, where too often elected officials are now raising fear instead of helping people, donde muchas personas en posiciones gobernan están presentándole a ustedes unas amenazas en vez de ponerlo en tranquilidad como está nuestra nación. It's comforting to know that there are people like Monica who are willing to stand with everybody in the community and help them when they're needed. Me trae mucho agrado, me da mucho gusto que la legisladora Martínez pueda ser una de esas personas que le pueda traer a ustedes un poquito de paz en un tiempo como lo que estamos pasando. Those rare qualities are what makes her stand apart from other elected officials, and I ask you to please join me in thanking her for everything she does for the community. Esa es una calidad muy especial. Immigrants have always been welcome in our country. Los inmigrantes siempre han sido bienvenidos en nuestro país. The late President John F. Kennedy, in his speech, el expresidente Kennedy, said, "We know the importance of immigration in America." Dijo que sabemos la importancia del inmigrante en los Estados Unidos. Because every American who has ever lived, porque cada americano que ha vivido, with the exception of one group, con la excepción de una sola rama, was either himself an immigrant, fue él mismo un inmigrante, or a descendant of an immigrant, o es un descendiente de un inmigrante. Because of that, President Kennedy said, por esa misma razón dijo el presidente Kennedy, immigration policies must be generous, they must be fair, and they must be flexible. Las pólizas inmigrantes deben de ser justas, deben de ser genuinas, fair, generous, and flexible. Yeah. Y flexibles. Today we're here to discuss the law, particularly immigration, DACA, and DPS. Hoy estamos aquí específicamente para hablar sobre el DACA, el TPS. We are here because as a group, estamos aquí porque como grupo, we feel that contrary to John F. Kennedy's belief, sentimos que al contrario de los sentidos que tenía John F. that our current president in proposing his policies is not being generous, fair, or flexible. Que el presidente actual no está siendo ni generoso, ni flexible. And so we come here today to educate and advise our clients and our community so that you may be informed of what your rights are. Estamos aquí hoy para educar y para darle el asesoramiento a la comunidad hispana. And we hope that when you leave here today, you'll have some small measure of comfort, and hopefully some of your legitimate fears will be less. Es nuestra esperanza que cuando ustedes salgan de aquí hoy, ustedes tengan un poco más de entendimiento y que salgan con un poco más de tranquilidad. At Liga de Justicia, I believe we put together one of the finest teams of attorneys to help our community. En Liga de Justicia nosotros pensamos que hemos puesto un equipo muy especial que puedan ayudar a la comunidad. We have with us today Stephen Goldsmith, our attorney that represents our clients in workers' compensation matters, people who are injured on the job, whether they're documented or undocumented, because they have the same rights. Con nosotros tenemos hoy allá al abogado Stephen Goldsmith. Él es nuestro abogado que nos representa en compensación de labores. Él representa a todo el que se golpea en el trabajo, sea indocumentado o sea no indocumentado. We have with us Peter Romero, who represents our clients in employment discrimination matters. También allá tenemos al abogado Pedro Romero, que representa a los inmigrantes y a cualquier persona en necesidad en la rama de discriminación de ingresos. And what we're finding today is that because of the immigration climate, that employers are taking more advantage
of their immigrant workers than ever before. Estamos viendo que los jefes y las empresas están tomando ventaja y ventajas abusivas en contra de los inmigrantes. We're here to tell you that that's illegal and that needs to stop. Y estamos aquí para decirles a ustedes que eso es ilegal y eso tiene que cesar. Finally, we have with us our immigration counsel, Stanley Smotrisky, and his staff will be handling the majority of the forum today and discussing immigration, TPS, and DACA. Finalmente, en aquella esquina tenemos al abogado Stanley Smotrisky y su equipo que serán los que están encargados de todo lo que sea inmigración. You will find that our attorneys have the same passion. Van a encontrar que cada uno de nuestros abogados tiene la misma pasión. The same understanding and the same love for the community that I do. El mismo entendimiento y el mismo amor que nosotros tenemos hacia la comunidad latina. My background is criminal defense, and I've been asked to speak a little bit about criminal defense and how being arrested can affect somebody's immigration status. Mi especialización se trata en el área criminal, y yo voy a hablar un poco sobre mi especialización criminal. I will tell you that what we're seeing a lot of, folks in our community being arrested for driving without a license. Le voy a decir lo que estamos mirando ahora en la firma en cuanto al inmigrante en las áreas criminales, y es que lo están arrestando por estar manejando sin licencia y lo están calificando como criminales. For possessing fake identification. Por tener en su posesión una identificación falsa. And for DWI, driving while intoxicated. Y también por manejar bajo las influencias. I understand that if you're undocumented, there's not a pathway here in the United States, and particularly here in New York, for you to get a valid driver's license. Yo entiendo que si usted es un inmigrante viviendo aquí en Nueva York, no hay una avenida para que usted pueda obtener una licencia legal. And that you have families to take care of, and there's not appropriate public transportation here on Long Island to get to work, or get to a doctor, or get to school. Y viviendo aquí sobre esta isla, ustedes tienen familias que tienen que mantener, tienen que llegar a sus trabajos, y no hay un bus, no hay algo que ustedes puedan coger, ustedes necesitan manejar. But you need to be careful. Tienen que hacerlo con mucha precaución. Because driving while intoxicated manejando is a misdemeanor. Es un delito menor. It's a crime that could cause your deportation. Es un crimen que puede causarle a ustedes la deportación. A second DWI is a felony and could cause your immediate deportation. Si ustedes reciben una segunda calificación manejando bajo la influencia, eso le va a otorgar a ustedes una felonía y también una deportación inmediata. Driving without a license can be a misdemeanor and also a basis for deportation. Manejando sin una licencia es un delito menor que puede resultar también en una orden de deportación. So do not go to court alone if you're charged with one of these things. Si ustedes se ven en esa situación, ustedes no pueden darse el lujo de ir a corte sin un abogado. Because the prosecutor may tell you that it's simple, just pay a fine and you can leave. Porque la fiscalía le va a decir a ustedes, ustedes tienen que pagar una multa y se pueden ir. But that conviction could have significant effects on you and your family. Cuando ustedes pagan esa multa, eso lleva con ella una convicción, y esa convicción va a causarle a ustedes un problema legal en cuanto a su estatus inmigratorio. We have a great panel today of speakers. I'm going to let all of them have an opportunity to speak, and I hope that you find this forum informative. Tenemos un panel hoy de varios de personas expertos en sus áreas que van a hablar con ustedes, y ustedes van a tener la oportunidad no solamente de escucharlo a él, de escuchar a los otros especialistas que están aquí. Our law firm and my colleagues started Liga de Justicia. Nuestra firma y nuestros colegas comenzamos Liga de Justicia. Because we embrace the opportunity and privilege to represent communities and people just like each of you here today, and I'm honored to do so. Porque nosotros pensamos que es un privilegio y un honor representar a la gente latina y los inmigrantes en total. Immigration policy should never, ever be political. La póliza inmigratoria nunca debe de ser algo político. Unfortunately, if you turn on the television today, our officials in Washington don't really believe that to be the case. Desafortunadamente, cuando ustedes prenden la televisión hoy día, eso no es lo que ustedes están viendo a través de nuestros políticos. But immigration should not be a Democratic or a Republican issue.
Inmigración no debe de ser un asunto democrático ni republicano. It's an issue about people. Es un asunto de la gente. It's for people. Es para la gente. And you know, I will quote you, not a Democratic politician, but a Republican politician. Y yo no soy un político demócrata. Not me, I'm going to quote a Republican politician. Oh, easy. Yo voy a hablar a ustedes de lo que han dicho los demócratas y lo que han dicho los republicanos. Republican President George W. Bush said, el presidente republicano W. Bush dijo, it says something about our country. Dice algo de nuestro país. That people around the world are willing to leave their families and risk everything to come to America. Que personas alrededor del mundo están dispuestos a abandonar a sus países y su familia para venir a esta tierra. Their talent, hard work, and love of freedom have helped make America the leader of the free world. Los talentos que ellos han traído aquí, su amor para este país y su dedicación han contribuido a la grandeza de este país. And our generation will ensure that America remains a beacon of liberty. Nuestra generación va a asegurar que los inmigrantes y sus descendientes continúen siendo este país para ellos un estandarte de libertad. And the most hopeful society that this world has ever seen. Y una sociedad llena de esperanza, más esperanza de que pueda alcanzar a todo el mundo. As Monica said, there's a lot of talk on television and in the newspapers about dreamers. Como dijo Mónica, hay muchas conversaciones y muchas charlas en la televisión.